Y ahora sí, amigos y amigas, listos y listas para comenzar. Muy bien, el día de hoy vamos a preparar una bonita blusa preciosa de canesú cuadrado, ¿ok? Muy bonito, muy sencillito de realizar. Y bueno, este canesú que les voy a mostrar es exclusivo para esta blusa porque está basado en el múltiplo de la puntada, ¿ok? Bueno, entonces, eh, aquí yo saqué estos canesú, eh, tomando como referencia la puntada que vamos a usar. Y bueno, pues aquí yo les puse S que es chico, M que es mediano, L que es grande, ¿ok? Pero estos canesú no representan en realidad las tallas, porque si tú estás tejiendo con otro material y otro número de gancho, entonces tú puedes poner a prueba estos números que yo te estoy indicando para realizar pues tu, propio, tu, propio, eh, tu propia prenda, pero si estás usando otro tipo de material. ¿Ok? Porque si, por ejemplo, si estás tejiendo con un material más grueso, el S te puede quedar como un mediano y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, bueno, si ustedes van a tejer así como yo, con un material delgadito, este es aproximadamente de 1,5 de grosor. No es muy grueso, pero tampoco no es muy delgadito. En la cajita de descripción y en el primer comentario fijado abajo de este video, Siempre les dejo los nombres de los materiales similares al que yo estoy usando, que son más o menos de este mismo grosor y que tu prenda te va a quedar pues muy bonita. ¿Ok? Y bueno, pues si son ustedes de otros países, tejan así con un material delgadito, que esté muy precioso, les va a quedar muy bien. Voy a estar usando el crochet de 3.25, pero si no tienen este, pueden tejer con el de 3 milímetros. 3.00 o pueden usar el del 3 y medio y si ya no lo tienen pues hasta con un 2 y medio ok así les va a quedar muy bien seguían este si tejen con materiales delgaditos entonces si sí se pueden guiar por la talla ok que es SML y por acá saqué el un XL pero en realidad no es XL sino es para que ustedes también puedan hacer esta prueba porque en lo particular este a mí me quedó bien grande, entonces, <laughs> pero yo les doy aquí la indicación para, pues, para las que quieran hacer la prueba, ¿verdad? Bueno, miren aquí, pueden hacer este dibujito ustedes en su propio cuaderno, le pueden tomar una foto con su celular para que tengan todo esto ahí guardado, porque es como vamos a tejer, ¿ok? Bueno, ahí les va. La primera talla o el primer canesú que saqué lo hice con 120 cadenas, en particular va a ser talla S si ustedes tejen así como les digo, con hilo delgadito, entonces vamos a separar 37 para el frente de nuestra blusa, una, un punto para separación de mangas, 21, lo que viene siendo la separación de la manga, un punto de separación, 37 para la espalda un punto de separación, 21 para el otro brazo, lo que va a ser la manga, un punto de separación y esto es el primer canesú, ¿ok? Los 120 puntos. Ahora la siguiente, el siguiente canesú en mi forma de tejer es talla M, que es el que yo voy a tejer con 152 puntos y está acomodado de la siguiente manera. 37 para la parte del frente de la blusa, un punto de separación. 37 para el brazo, un punto de separación. 37 nuevamente para la espalda, un punto de separación. 37, un punto de separación. ¿Ok? Este básicamente queda completamente cuadrado, pero es muy bonito. En el primero queda cuadradito, pero con la amplitud de la manga un poquito más pequeña. Así, este es 152 puntos en total, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta, muy bien, la siguiente talla, 152, que es la misma que acá, pero el acomodo del canesú es diferente, ¿ok? Miren, 53 puntos para el frente, su punto de separación, y 21 para cada manga siempre frente y espaldas llevan la misma cantidad y los brazos también sus cuatro puntos de separación y bueno, este lo podemos tejer para talla L ok, así el siguiente queda demasiado, demasiado, demasiado grande si ustedes son talla XL, L, XL, 2XL yo les recomiendo tejer este, ok, el L pero si al tejerlo, al tejer la primera vuelta, se dan cuenta que les quedó muy pequeño, pues entonces hagan este. Pero este yo, le, yo en mi forma de tejer me quedo muy grandísimo. <laughs> Pero de todas maneras se los comparto por si, quiere, si ustedes lo quieren llevar a la práctica. ¿okay? Se tejen 184 cadenas y se separan con 53 para el frente y espalda sus cuatro puntos de separación. Y 37 para cada lado del de brazo. Muy bien, entonces aquí ya les toman su foto, hacen el dibujito parecido para que sepan cuál van a tejer ustedes. Y bueno, yo estoy entre estos dos porque los dos me gustaron mucho cómo como quedaron. Y bueno, a ver, es que me encantó, pero eh, crecen de manera distinta y los dos los podemos convertir en M o en S. Pero va a depender el tipo de cuerpo también que ustedes tengan. Este, por ejemplo, del hombro queda más cortito, miren, porque son 21. Y este todo es igual. Entonces, me voy a, me voy a ir por este, para que me quede un canesú completamente cuadradito y crezca todo parejo. Entonces, la talla M es la que yo voy a tejer con 152 puntos. ¿okay? Muy bien. Entonces, una vez que ya aprendimos las separaciones y todo, vamos a iniciar el número de cadenas que cada quien eligió dependiendo su material y todo lo que ustedes como tejan, amigas, ¿ok? <laughs> ok, algunas blusas son así, es decir, la puntada para, para acomodarla y la, la puntada quede muy bonita y vaya creciendo, ¿ok? Porque recuerden que los patrones únicamente viene como se teje la puntada, no viene para que tú ya, o sea, esto no te, lo, no te lo dan, esto yo lo tuve que sacar, ¿sí, amigas? Entonces, por eso yo se los comparto para que ustedes vayan haciendo la prueba, pero yo voy a tejer este, aunque en realidad me gusta que quede un poquito más cerradito del hombro, pero bueno, me voy a llevar este. Voy a tejer 152 cadenas. Ustedes tejan las que les indica ahí su talla o pongan a prueba su material. Bueno, vamos a iniciar así. Y la primera cadena, traten de no apretar mucho. Traten de tejer así los puntos, miren, muy bonitos para que no les quede fruncido. Muy bien, entonces vamos a tejer el número de cadenas. Y listo, una vez con todas las cadenitas. Eh, que ustedes eligieron, vamos a cerrar derechito, derechito, derechito. Así que vaya la cadena muy derechita. Y cerramos en el primer espacio con punto deslizado. Muy bien, así. Una vez lista su cadenita, vamos a iniciar. Entonces es importante tener a la mano unas, unas marquitas. Muy bien. Y vamos a separar así tal cual está el canesú. ¿Ok? Vamos a iniciar tejiendo así. Primero por aquí y así. Y vamos a finalizar. ¿Ok? Cada quien debe de ir tejiendo el número de puntos. Por eso les digo que es importante que vean aquí su dibujo. Y que lo dibujen ustedes para que ustedes lo estén viendo. ¿Ok? Yo voy a tejer este. Así que me, voy, vamos a empezar con el número de puntos que tengamos aquí. Entonces cada quien se fija. ¿Ok? Pues vamos a tomar aquí nuestros, nuestros dibujos para guiarnos. Entonces aquí donde cerramos con punto deslizado, vamos a subir dos cadenas y vamos a tejer ahí mismo otro punto. Okay, aquí ya tenemos dos puntos. Espacio que sigue vamos a tejer punto número 3. 1, 2, 3. Vamos a subir tres cadenas. En el mismo espacio vamos a tejer un punto alto. En el espacio que sigue vamos a tejer otro punto alto. En el espacio que sigue, otro punto alto. Muy bien, aquí me voy a salir del tejido y vamos a colocar una marquita. Pues aquí, esta es nuestra primera separación. Todas hasta ahorita vamos a tejer igualito así. Vamos a estar iniciando así. Ups, aquí se me desbarató un punto. Muy bien, todas y todos tejemos esto al inicio. ¿Ok? Así. Y nos salimos del tejido. Y aquí, fíjense muy bien. Y ya estamos en esta parte. Y estamos iniciando básicamente. Puede ser, bueno, aquí, por aquí. <laughs> por este. Cualquiera que tú tengas, estamos iniciando en este lado. Entonces vamos a agarrar este caminito así. Y vamos a finalizar aquí. ¿Ok? Si tú estás tejiendo este, igual vas a, a tejer así. Y si tú estás tejiendo este, pues así. Y si eres zurda, pues es igual al revés. ¿Ok? Es igual. Entonces, nos vamos a fijar en todos los en todos los números. Y dependiendo cuál tú estés tejiendo, pues vamos a, vamos a iniciar aquí con esto, con la cantidad que tengamos aquí. Muy bien. Entonces, esto primero, esta esquinita. Es esta esquinita, como, te, como les estoy indicando. Ahora, vamos a contar primero la cantidad de puntos que tengamos aquí y vamos a tomar otra marquita. Fíjense muy bien. El primer punto, que es este, no cuenta. ¿okay? Vamos a contar estos dos. Entonces aquí llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

¿Qué es este? El que sigue. Este es el punto número 37. Entonces, aquí, en el 38, voy a poner una marquita. Esa marquita ya no cuenta. ¿Ok? ¿Qué es esta? Ahora, voy a volver a contar 37 puntos. Tú fíjate cuánta, cuánto tienes que contar. Donde está la marquita ya no cuenta. Entonces, ahora vamos a agarrar la que sigue y vamos a empezar.

En el siguiente espacio que es el 38, ahí vamos a colocar una marquita, ok. Entonces ya tejí este, perdón, ya conté esta parte, ya coloqué esta marquita, ok. A ver, sí, <laughs> ya, ya conté esta parte, esta parte, ya coloqué la marquita. Voy a volver a contar ahora 37. Tomamos otra marquita. Tú fíjate cuántos tienen aquí, cuántos tienes aquí, cuántos tienes aquí. Ok, ahora voy a volver a contar 37. El que ya trae la marquita no cuenta, entonces a partir de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 37. Y en el siguiente punto, que es el 38, para que no se confundan, colocamos la marquita. Okay que es esta, que es ese punto 37, 38, ok, ahí. Ahora voy a volver a contar 37 puntos más. Tú ahora tienes que contar los que te aparecen aquí, dependiendo del caneso que estés tejiendo, y tejemos, perdón, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 27, 28. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. ¿Ok? Que son estos dos puntos que tejimos al inicio. Y esta es la marquita que ya habíamos tejido, que es esta. La primera con la que iniciamos. ¿Ok? Miren, amigas y amigos. Aquí ya está listo mi canesú ¿Ok? Entonces así lo deben tejer ustedes. Así les debe de quedar, ok. Entonces, así está muy fácil. Estamos iniciando por aquí y luego colocan. Bueno, el, lo que, el, el primero que tejimos que es este, los primeros puntitos que tejimos, ok. Esa es la primera marquita, esta. Y luego contamos la cantidad que tenemos aquí, colocamos en el siguiente espacio la marquita, volvimos a contar marquita contamos marquita contamos y listo ya estamos aquí donde iniciamos igualito los demás igualito los demás y ahí les va el otro por si se les pasó igualito el otro qué ¿okay? hace esto es lo que estamos ahí contando entonces a partir de aquí ya no necesitamos el, los dibujos, porque ya tenemos aquí la separación correctamente. Ahora vamos a iniciar la puntada. Ya tejimos esto ahorita ¿verdad? al inicio, fue nuestro inicio de para poder iniciar, ok. Porque iniciamos aquí para cuando finalicemos toda la vuelta. Cerremos aquí, ok, así. Ahora vamos a tejer aquí dos cadenitas de separación. Nos vamos a brincar un espacio en este no, en este sí. Y vamos a tejer siete puntos altos. Contamos uno, dos, tres, cuatro. 5 6 y 7 vamos a tejer aquí una cadena de separación nos brincamos un espacio en este no en este sí y volvemos a tejer siete puntos altos 1 2 3, 4, 5, 6 y 7. Todas las tallas estamos tejiendo esto igualito. Lo que pasa es que cuando tú llegues a tu marquita, ahí te vas a detener y vas a esperar el siguiente paso. Por ejemplo, las que tejieron la talla más chiquita, van a tener todo igualito. Lo vamos a tejer, pero ustedes se van a detener ahí en su marquita. ¿Ok? Porque son menos motivos los que tienes que tejer. Obviamente, las tallas más grandes se detienen donde está su marquita y van a tener más motivos. ¿Ok? Bueno, ya tejí aquí siete, los siete primeros puntos. Ah. Pero todas vamos a tejer, pues la misma blusa, es la misma puntada, solamente que talla más chica tiene más, menos motivos, tallas más grandes usan más motivos. Pero la puntada y los canesú los, eh, los dibujé con las cantidades de puntos que viene el diseño correcto de la blusa. ¿okay? Entonces, para que presten mucha, mucha atención en el número de cadenitas que les indiqué. Eh, los de hacer lo más bonito que se pueda para que no se equivoquen contando sus puntos, porque por un punto que ustedes erren o que nos equivoquemos por un punto que contemos mal o que acomodemos mal, no va a salir la puntada. ¿Okay? Entonces así. Aquí ya contamos siete puntos. Ahora vamos a tejer dos cadenitas de separación. Nos vamos a brincar un espacio. Y volvemos a tejer 7. Aquí llevo 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien. Ahora nos toca una cadenita de separación. Una. Estamos tejiendo. En un espacio se tejen dos, en un espacio se teje una, en un espacio se teje dos, ahora nos toca tejer una. Nos brincamos un espacio nuevamente. A ver si, alcanzo, si se ve bien. Ahí está. Nos brincamos un espacio y volvemos a tejer siete. No quiere, no quiere. Llevo 4, 5, 6 y 7. Muy bien. Ahora subimos dos cadenas. Nos brincamos un espacio y aquí vamos a tejer dos puntos únicamente, miren así, uno y dos, porque aquí ya se presenta la marquita. En el punto donde está la marquita, lo vamos a quitar, damos la lazada y vamos a entrar, fíjense, estos ya están tejidos donde estaba la marquita. Vamos a tejer un punto alto, tres cadenas, en el mismo lugar un punto alto, mismo lugar, ¿ok? Para que se haga esa V, que es la separación de manga. Ahora los próximos dos espacios un punto en cada espacio. Entonces espacio que sigue también un Aquí ya estamos tejiendo, miren, igualito la esquina como la que hicimos aquí al inicio. Miren, esas son las esquinitas donde van tres cadenitas de separación. Aquí básicamente ya tenemos de aquí a aquí, así como en el cuadrito. Bueno, la marquita la voy a continuar dejando ahí para que indique. Ok, ahora vamos a repetir esto mismo ahora aquí, como a... Como yo tejí todos mis lados iguales, verdad, así y entonces cuando lleguen a las marquitas ya saben que se teje así, y ahora nos toca hacer las dos cadenitas de separación, nos brincamos un espacio y tejemos siete puntos. Ya tengo los siete puntos. Ahora nos toca tejer una cadenita de separación. Nos brincamos un espacio y volvemos a contar siete puntos. muy bien aquí ya tengo los siete puntos ahora nos toca tejer dos cadenitas de separación nos vamos a brincar un espacio y tejemos siete puntos llevo 5 <laughs> Seis y siete. Ya me andaba quedando dormida, ¿verdad, amigas? <laughs> Muy bien. Tejimos dos cadenas acá. Ahora nos toca una cadena. Nos brincamos un espacio y tejemos siete. muy bien aquí ya tengo los siete puntos aquí tejimos una ahora nos tocan dos cadenas nos vamos a brincar un espacio tejemos los próximos dos uno y dos todo nos tiene a todas nos tiene que estar quedando así igualito obviamente la más chiquita tiene hasta aquí la próxima talla que si tejieron la más grande tienen que tejer otro de estos y luego ya van a llegar aquí, ok. Así ahora ya estamos acá en la marquita. Cuando lleguen a su marquita, tienen esos dos puntos, quitan la marquita, dejemos un punto en el espacio donde estaba la marquita, tres cadenitas de separación. En el mismo lugar vuelven a tejer otro punto alto. Y en los próximos dos espacios, un punto en cada espacio. Para tener así, ah, el pico. Ok, colocamos la marquita aquí abajo para que no nos estorbe. Es ahí, miren. Ahora vamos a tejer nuevamente para acá. Aquí tejemos dos cadenas. Y nos brincamos un espacio. Igualito tejemos siete puntos altos. Llevo tres. Llevo seis. Y llevo siete. Una cadena de separación porque ahora nos toca una, nos brincamos un espacio, tejemos siete. Ups, ya <laughs> me andaba quedando otra vez dormida, amigas. Aquí tejimos una, ahora nos tocan dos cadenitas de separación. Nos brincamos un espacio y volvemos a contar siete. Tejemos siete puntos en los próximos siete espacios, un punto en cada espacio. Llevo tres, cuatro. 5 seis y siete. Una cadena de separación. Y nos vamos a brincar un espacio. A ver, aquí fueron dos sí, y ahorita nos toca una. Y volvemos a tejer siete. Llevo cuatro. y aquí ya tengo los 7 puntos. Ahora dos cadenitas de separación, nos brincamos un espacio, tejemos 2 Ups, aquí como que me anda sobrando un punto. 1 2 3 4 5. Ah, es que caminen me está faltando. Mil disculpas, amigas, aquí con mal. 1 2 3 4 5 6 7. Ya ven, por eso me gusta poner las marquitas antes de iniciar para que no falle. Entonces, ya tengo los siete, ahora nos tocan dos cadenas, nos brincamos un espacio, dejemos dos puntos en los próximos dos espacios, un punto en cada espacio, ya está la marquita aquí, la quita. Cuando tú llegues a tu marquita, chécate que tengas esto así. Aquí, perdón, dejemos un punto donde estaba la marquita. Ahora sí, subimos tres cadenas y un punto nuevamente en el mismo lugar donde estaba la marquita para que se haga esa V. ¿Okay? Así. Y luego ya podemos continuar en el espacio que sigue con un punto. Espacio que sigue, un solo punto. Aquí nos detenemos. Voy a colocar el, mar el marcador. Muy bien, 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 bien. Y aquí ya nos toca dos cadenas. Regresar. Bueno, avanzar. Nos brincamos un espacio y volvemos a tejer siete. bien, ya tengo aquí los siete puntos. Ahora nos toca una cadena y un espacio. Nos brincamos un espacio, volvemos a contar siete. Muy bien, ya tengo aquí los próximos siete puntos listos. Ahora dos cadenitas de separación. Nos vamos a brincar un espacio y nos toca tejer 7 nuevamente. Tejemos 7 puntos, llevo 3. 5 6 y 7. Muy bien. Aquí tejimos dos, ahora nos toca una cadena. Nos brincamos un espacio. Tejemos 7 puntos. Llevo 4, 5. 6 y 7. Muy bien. Aquí subimos dos cadenas. Nos brincamos un espacio. Miren, nos tiene que quedar uno. Y cerramos con punto deslizar Ok. Y miren, amigas y amigos, ya tenemos aquí nuestro canesú. Aquí está. Miren, bien cuadradito me quedó a mí. Las que tejieron aquí menos motivos, con 21 puntos, pues van a tener un motivo menos. Así. Ah, ¿Okay? Que era el otro que me, que me estaba convenciendo. Porque en realidad, este que estoy tejiendo el hombro está bastante alto, miren. Y mi escote me va a quedar un poquito profundo, pero lo podemos ajustar. Ya saben que al final todas las prendas se ajustan, puedes hacer reducciones y queda muy bien. Entonces, bueno, amigas y amigos, el paso es exactamente el mismo para todos, para cualquiera de estos que tú hayas tejido con el que te animaste a tejer, es exactamente igual. Donde están las marquitas, es el punto que queda aquí solito con sus respectivos eh, números que representan esta puntada. Ok, bueno, miren, ya aprendimos ahorita pues esto. <laughs> esto quedó muy bonito. Entonces, no importa si tú estás tejiendo el primero, chico, mediano, grande o extra grande. Todo es igual, igualito como iniciamos. Obviamente las que tejieron la talla con 53 tienen un motivo más. Las que tejieron el más chico tienen un motivo menos, pero es igualito la puntada. Tú nada más te detienes en donde colocaste tus marquitas. Por eso te digo, desde un principio, tu cadena tiene que estar exacta con los puntos muy bien tejidos para que puedas contarlos perfectamente. Y coloques la marquita muy bien ubicada para que no te vaya a fallar, porque este tipo de blusas, pues ese es el su detalle, amigos y amigas. Ese es más que nada su detalle. Entonces, vamos a continuar ahora la vuelta número 2. Muy bien amigas y amigos, pues hasta aquí hemos concluido nuestra hora de tejido del día de hoy. Mucha suerte en el inicio de su primera vuelta. Yo espero que les quede muy bonito, se animen a continuar y los espero mañana con el siguiente paso. Ya saben cuando el video ya está listo, les van a aparecer aquí las pantallas finales para que ustedes simplemente le hagan clic al siguiente paso y se abre automáticamente, ¿ok? Y así pueden continuar tejiendo, pues hasta finalizar. Bueno, que tengan un excelente día. Nos vemos. Que se la pasen muy bien. Bye.